Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora vamos a analizar a Luciano Pereyra. Es un compositor y cantante argentino, nacido en 1981, en Luján. ¿Qué pasa cuando unes una gran técnica vocal y una gran sensibilidad musical? Pues que tienes a Luciano Pereyra. Explícame, explícame, ¿cómo es que dejas ahora con el canto de mujer? Vamos a meternos en harina. ¿Cómo es su técnica vocal? Todos los maestros de canto, lo que queremos es que la laringe de nuestros alumnos se abra. Porque la laringe es un órgano un poco extraño, ¿vale? Si tú la vieras así, fuera del cuerpo, parece como una especie de alien. Pues tiene la capacidad de hacerse estrecha y de hacerse ancha. Hay unos músculos llamados tiroaritenoideos que son capaces de constreñir la laringe, es decir, de hacerla más estrecha. Lo que tenemos que hacer es simplemente aprender a mantener esos músculos relajados cuando cerramos las cuerdas vocales, cosa que es un poco complicada puesto que muchísimas personas, casi el 100% de las personas, tenemos un reflejo dentro de nosotros que nos hace estrechar la laringe mientras que cerramos las cuerdas. Para afonar cerramos las cuerdas, pero es que también estrechamos la laringe. Sobre todo pasa cuando cantamos. Hay personas que tienen muchísimos problemas también cuando hablan, pero sobre todo pasa cuando se canta. Esta medida de la laringe ancha o estrecha lo que hace es involucrar o afectar a otros valores como son el flujo de aire, el cierre de las cuerdas vocales y el soporte. Cuando la laringe la tenemos bien estrechita, puede ser por miedo, por malos vicios vocales, todo se desbarata. El flujo de aire se vuelve pequeño y el soporte se transforma en empuje de aire. Además, tiene mucha lógica. Si tú tienes una laringe estrechita por la que casi no pasa aire, que ese aire no alimenta las cuerdas vocales, que están ellas ahí apretujadas, tus cuerdas no responden. ¿Y qué vas a hacer? Responder empujando más aire. Sin embargo, si tu laringe está ancha, el aire pasa tranquilamente y las cuerdas se cierran y hacen su trabajo. Pero como digo, a veces es difícil abrir la laringe mientras cierras las cuerdas. Pues bien, Luciano Pereyra tiene una laringe así de grande y un cierre cordal genial. Su voz es súper brillante. Está delante, nunca pierde armónicos, nunca está empujada, nunca está estrangulada, nunca está constreñida. No extrañaré dormirme con tu cuerpo, será que me olvides tú. Y como es capaz de mantener su laringe así, podemos decir que su soporte, que es el sacar el aire sin forzarlo, es más, el modo es muy potente, incluso hay que sujetarlo, pero nunca estrechando la laringe, en Luciano Pereyra es genial. El flujo de aire, puesto que su laringe está ancha, también es formidable. No le ves sufrir por hacer que su voz fluya. De una vez por todas, sino que las notas fluyen de su garganta como por arte de magia, y tú lo puedes ver cantando con este gesto. Y aunque la voz esté ahí arriba, él está. Y pueden caer chuzos de punta y relámpagos y truenos y meteoritos que él está. No se inmuta. El cierre de las cuerdas vocales es algo muy necesario, ya que por muy ancha que tengas la laringe, si no tienes cerradas las cuerdas vocales, es como si te tocas los pies. Igual, no sirve para nada. Pues Luciano tiene las cuerdas con un sello total, magnífico, sin apretarlo, sin constricción, sus cuerdas vibran juntas para crear maravillas musicales. Todo este equilibrio en este triángulo, este equilibrio glótico o EG, hace posible que su voz no solamente esté libre, sino que tiene una agilidad enorme.
puedes escuchar cómo hace sucesiones de notas súper rápidas o melismas, como aquel que se rasca la oreja sin esfuerzo ninguno. Te pido perdón, tanta belleza. Ese control tan bueno de la técnica vocal hace posible que su mandíbula, sus labios y su lengua estén sumamente relajados. Verás, cuando tú tienes una laringe estrecha y apretada, que no deja fluir el aire, que no deja vibrar las cuerdas vocales, y por eso es que tu voz pesa tanto y no puedes afinar, afecta muchísimo a tu dicción. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la mandíbula, la lengua que llega hasta aquí, la lengua es gigante, y los labios se tensionan. Entonces ya no puedes vocalizar bien, tu mandíbula se queda rígida y por mucho que quieras abrir la boca o relajarla, no puedes, sencillamente no puedes. La tensión viene del núcleo de la constricción de esa laringe apretada. Como Luciano Pereira no tiene este problema, su laringe está abierta, está relajada, su mandíbula, su lengua y sus labios pueden estar trabajando sin ningún tipo de problemas. Y por eso parece que a veces hace playback y no. Estamos hablando de un hombre que tiene un rango vocal bastante amplio, es capaz de hacer notas muy agudas. Y ha habido momentos en los que me ha recordado un poco a Cristian Castro en cuanto a la sensibilidad a la hora de cantar. Ojalá Cristian Castro hubiese estudiado técnica como estudió Luciano Pereira, porque entonces no habría quien pudiera con él. Y es que Cristian Castro es un puñal que tengo clavado en el pecho, porque para mí es uno de los mejores cantantes de la historia. Pero por lo que veo es un cantante que es más de estudio. En directo deja muchísimo que desear. No es el caso de Luciano Pereira. Es una voz que a mí me ha sorprendido muchísimo. Técnicamente hablando, podemos decir que es perfecto, que está todo genial y no podemos ponerle un pero, ¿no? O quizás sí. La primera vez que escuché a Luciano Pereira me dio la sensación de que tenía una laringe demasiado alta. Si hemos hablado del interior de la laringe, si está cerrada o abierta, ahora vamos a hablar de esa laringe, en qué altura está, porque la laringe flota, puede estar arriba, abajo, el medio. Cuanto más abajo esté la laringe, más cuerpo tiene la voz. No es lo mismo hablar así, hola, ¿qué tal? Que hola, ¿qué tal? Bajas la laringe y tiene más cuerpo. Subes la laringe y se hace un sonido más metálico, incluso más infantil. De hecho, en el momento en el que tú quieras imitar la voz de un niño pequeño, tu laringe se va a elevar automáticamente. Pues es este el pero que le pongo a la voz de Luciano Pereira. Para darme más a entender, aquí tienes este gráfico donde se ve una laringe alta, media y baja. ¿Y dónde estaría la altura de la laringe de Luciano Pereira? Un pelín más alta de lo normal. Como si tuviese la voz un poco ahí arriba. Na ni na na. En lugar de na ni na na. O abajo, na ni na na. Igual eso es demasiado bajo, pero es para que tengas una referencia de en qué altura de las tres parece que Luciano Pereira tiene la laringe. La laringe está mejor en un término medio. Entonces cuando lo escuché dije, qué lástima que no aproveche todo el cuerpo de la voz con esa técnica tan maravillosa que tiene. Entonces, ¿qué hice? Fui directamente a buscar una entrevista suya. ¿Para qué? Para escuchar su voz hablada. Porque normalmente cuando hablamos tenemos la laringe en la posición, digamos, natural, neutra. ¿Qué pasó? Que cuando escuché la voz hablada, sonaba igual que cantada. Entre los clubes de fans van a ayudar a cantar, estoy con un poquito de tos. Vamos a aprovechar que el cambio de clima se mata. Y los olores del verano a la mañana en la zona donde hay bastante campo son como particulares. Entonces pude llegar a dos posibles explicaciones. Una, que su tracto vocal sea más corto, más pequeño que, por ejemplo, el mío, que yo tengo un tracto vocal bastante grande, y que él en realidad tenga una laringe media, pero en comparación conmigo o con otros cantantes, pues parece que la tiene elevada, porque cuando tú elevas la laringe, ¿qué pasa? Si tú elevas la laringe, la distancia entre el paladar y la laringe disminuye. Entonces, ese espacio tan pequeño hace que tu voz suene mucho más ahí. Si tú bajas la laringe, tu voz suena más natural, como con más cuerpo. Si sigues bajándola, la voz suena más oscura. Pero ¿qué pasa si tú tienes un tracto vocal más pequeño? Que aunque esté en medio,
el espacio que hay entre el paladar y la laringe pues sigue siendo pequeño, aunque él no la esté elevando. Y la otra posible explicación es que a lo mejor se ha acostumbrado a hablar con una laringe arriba. Si de algo estoy convencido es de que las configuraciones de las cuerdas vocales de la laringe y de lo que es la voz en general se enquistan muy fácilmente, se quedan grabadas en la mente y luego es más difícil cambiar esas configuraciones. Hay gente que se acostumbra a hablar así y hay otros que hablan ahí arriba y claro, es que yo no puedo salir de casa. Son configuraciones distintas a las que las personas se acostumbran y por eso existen los imitadores que, dependiendo de la altura de la laringe, del velo del paladar, de determinados rasgos a la hora de pronunciar y de articular el sonido, pues pueden hacer imitaciones geniales, como por ejemplo Carlos Latre aquí en España. Haciendo ese museo, manda huevos. Me doy a la fuga. Mariconzón. Me tengo que jersey. Vale, por consiguiente. ¿Qué ha inaugurado? Golfo sin vergüenza. La primera vez que lo escuché fue con este vídeo en el que, cantando una de sus canciones, se echa a llorar. Y es en esta canción, precisamente en este vídeo, cuando me pareció que su laringe estaba un poco elevada. Y por eso suena como una voz un poco aniñada o una voz un poco más juvenil, si tú quieres decir, un poco más metálica. ¿Pero qué pasó? Fui escuchando más canciones de él, investigando a ver si su voz era naturalmente así o no. Pero escuché luego este vídeo. Y aquí pude ver que, naturalmente, estabiliza su laringe más, es decir, da más cuerpo, pero sí que es verdad que su tracto vocal debe ser un poco más pequeño. Es decir, que lo hace bien. Simplemente su voz es así. Explícame, explícame, cómo es que casora con el canto de mujer. Y lo puedes escuchar en la proyección que tiene el sonido. Es una proyección mucho más amplia, tiene más cuerpo, es una voz como más grande y más relajada, más natural. Vuelo de flor, decir adiós, yo no lo creo. Es decir, que el único pero que le quería poner a su voz, pues no me ha servido, porque lo hace bien también. Es un cantante que a mí técnicamente me encanta, pero es que si técnicamente es bueno, musicalmente es genial. En resumidas cuentas, tiene buena agilidad, tiene una afinación buenísima, genial, parece que tiene un autotune. Tiene un registro vocal bastante amplio, tiene un buen flujo de aire, tiene un buen soporte, tiene un buen cierre cordal. Otro detalle muy interesante es que Luciano Pereyra, por lo menos en lo que he escuchado yo, porque imagino que tendrá tropecientos discos, pero en lo que he escuchado yo parece que no usa demasiado, digamos, como un modo más redondito. Algo así. No se las he escuchado apenas. No sé si lo usará mucho. Así que voy a detenerme un momento a buscar. Si tú conoces alguna canción en la que lo hace, por favor, déjala escrita en los comentarios. Ah, pues sí, sí que lo usa. No es algo de lo que abuse, por lo que veo, pero él está súper cómodo en su modo central. Hay cantantes que usan bastantes modos distintos, sin embargo, por lo que veo, ese modo redondito, digamos falsete, no lo usa demasiado. Quizás esté equivocado porque, claro, no he escuchado todos sus discos y no he podido escuchar todos sus recursos vocales. Pero aún así, aunque no lo usara, no lo necesita. Esto no tiene por qué ser algo malo, sino que sacar a relucir este detalle es algo que nos ayuda a entender su carácter vocal un poquito mejor. Si fuese un pintor, estaríamos hablando de la paleta de colores que usa. Pues este pintor no usa demasiado el rojo Venecia o el amarillo cadmio. Como digo, quizás sí que use este recurso en alguna canción puntual, pero normalmente se queda muy cómodo en su modo central. En un modo potente y agresivo rara vez lo he escuchado, porque en su modo central él es capaz de hacer maravillas. Estamos hablando de canciones románticas, y por lo que se ve a él no le hace falta acudir a otros modos distintos para transmitir lo que él quiere transmitir. Si tú escuchas un concierto en directo de Luciano Pereyra, no te va a decepcionar en absoluto, porque canta, y es que canta prácticamente igual en directo
que en el disco. A ver, todos podemos tener un mal momento específico en un día y que te salga un poco peor porque somos humanos. Pero por norma general, por lo que veo, tiene una técnica vocal muy buena. Otra cosa es que te guste su estilo o no te guste. Eso ya es hablar del ámbito musical, de tu percepción de lo que te gusta y no te gusta. Pero eso, si te guste o no, al César lo que es del César. Otra característica que tiene este artista, este cantante, es que a pesar de que tiene una buena técnica vocal y que no tiene tensión en la mandíbula ni nada, casi no mueve la mandíbula. Verás, pasa una cosa súper curiosa, y es que cuando tú y yo hablamos, casi no movemos la mandíbula. Solamente tienes que fijarte en esto. Si yo hago así, fíjate en mis dientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Has visto que los dientes apenas se separan? Para cantar hay que separar un poquito más que eso. Ayuda mucho. Sin embargo, Luciano Pereyra lo mantiene. Canta como habla. Y para conseguir hacer esto y que tu voz suene clara y limpia, necesitas trabajar mucho con el istmo de las fauces. Es la boca dentro de tu boca. Espectacular lo que hace. Más que pasaré pensando en ti y muriendo solo en el intento. No te dejes engañar. Aunque lo veas con la boquita así que no hace nada, dentro el istmo de las fauces está abierto. Te arranca una pierna de un mordisco. Lo que pasa es que lo disimula, porque es que si no, no podría sonar como suena, tan abierto, tan limpio, moviendo tan poquito. Bueno, cuando sube un poco, separa un poquito más la mandíbula, venga, para que no le digan nada. Tiene un control espectacular. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are. Y hasta luego. Por cierto, a todos los argentinos, daos una palmada en la espalda porque tenéis un gran cantante en vuestro país. Así que podéis estar orgullosos.